esta luz porque el día de hoy está un poquito como nublado. Parece que quiere llover. Y bueno, buenos días para todas. Ay, yo con esta cámara tan cerca. Espero que todas se encuentren muy bien. Bendiciones para todas. Feliz viernes. Aunque ustedes van a ver este video sábado. Pero bueno, nada, aquí deseándole que tengan un día muy bonito y pues que estén todas muy bien, que su familia estén bien, que tengan mucha paz y mucho amor. Y como pueden ver detrás de mí, mi casa está hoy con muchos regueros. Miren, en la mesa tengo reguero, aquí en mi desayunador también. Estaba haciendo un desayuno que hice pan tostado. Y sí, así está mi casita el día de hoy, llena de reguero. Así que eso implica que tengo que hacer muchas cosas el día de hoy. Y quiero hacer todo temprano porque ya quiero ir a arreglarme el cabello. Le voy a enseñar el tinte que lo compré ayer cuando estábamos allá en la tienda. Que es este que yo uso. Colestón, el negro azulado número 28. Ese es el tinte que yo uso. Tengo un tiempo ya usándolo y me gusta mucho. Y quiero hacer todo tempranito hoy. Quiero cocinar temprano, limpiar, ordenar la casa. Ay, Dios mío. Aquí tengo el cargador porque es que voy a conectar mi teléfono que se me está a punto de apagar. Y mis greñas, ignórenla. Porque es que ahora voy a hacer oficio. Y saben, varias de ustedes me han dicho, Jenny, como que le gusta ver cuando yo le enseño la comida que cocino, pero me han pedido que a mí que grabe cuando yo la esté cocinando, que quieren ver cómo yo preparo la comida. Y ¿saben por qué no lo hago? O porque, miren, a veces tengo que cocinar rápido porque los niños van para el colegio y tienen que comer temprano para alistarse y para irse temprano para el colegio. Entonces, grabar la comida, ustedes saben, implica mover el teléfono para acá, para allá, explicarle, voy a poner esto y aquello. Entonces, a veces me toma tiempo, pero ya ellos salen de vacaciones hoy. Ya salen de vacaciones los niños, así que ya voy a estar, sí, grabándole lo que yo esté cocinando y eso, porque voy a estar cocinando más tranquila, más relajada, sin prisa, porque a veces me coge un poquito tarde y tengo que cocinar rapidísimo. Pero sí, yo voy a estarle grabando las comidas que esté preparando y eso. Para que ustedes vean, porque me lo han pedido. Y bueno, nada, aquí dándole los buenos días. Ahora las voy a dejar un momento porque quiero avanzar hoy a cocinar más temprano y hacer todo lo que tengo que hacer porque quiero ir a arreglarme este cabello temprano ya. Y sí, eso voy a hacer, amiga. Así es que más tarde hablamos. Bueno, ya terminé de cocinar. Ustedes pueden creer que justamente yo, bueno, la comida ya estando en su punto y yéndoseme el gas, oh Dios mío, aunque yo quería freír el pollo porque hice hoy hice arroz blanco con pollo, algo sencillo, pero quería después que ya esté guisadito sofreírlo, pero nada, no voy a poder porque se me acaba de ir el gas y no lo vamos a tener que comer así. Ay, sí, también quería freír un plátano maduro, pero no voy a poder, amiga, se me fue el gas. Así es que cuando Wilma llegue de trabajar, él va y lo busca. Ay, sí, gracias por felicitar a Wilma. Ya estoy viendo ahí los comentarios que me ha dejado por Instagram. Los comentarios que me han dejado en el blog anterior donde le dije que Wilma cumplía año hoy viernes. Así que sí, amigas, Wilma está de cumpleaños hoy. Ay, sí, que papá Dios. Me lo llene de bendiciones a Wilman, que me dé mucha vida y salud, que me lo llene de amor, de mucha prosperidad y lo más importante, que estemos unidos en familia y que sobre todo que tengamos salud. Que papá Dios me le dé mucha salud a Wilman, que él siga siendo el hombre bueno, fiel y bondadoso que él es, que siga siendo uno de los mejores padres, para no decir el mejor padre, que siga siendo pues el buen esposo que es conmigo, que Dios me lo llene de mucha bendición. Y gracias a todas las que me están mandando mensajito en privado
por WhatsApp, por Instagram. Muchas gracias. Cuando Wilma llegue de trabajar ahí, yo le voy a enseñar los mensajes que le han mandado mis amigas preciosas, que le han mandado mensajes a Wilman felicitándolo. Vea, Natalia, que tu papito cumple año hoy. ¿Cuántos años cumple tu papito hoy? ¿Podemos decirlo? ¿Podemos decirlo? ¿Cuánto? ¿Cuánto cumple tu papito? 38. ¡Ay, lo dijo! 38. Sí, 38 años cumple mi marido precioso. Ay, mi marido bello. Nada, mía, nos vemos ahorita. Me voy a poner a comer. Me dio hambre. Me dio hambre. Así que hablamos ahorita. ¿Qué es esto? Amigas, bueno, ya acabé de salir del salón. Ya fui a ponerme mi tinte y bueno, empezó a llover. Empezó a llover justo cuando ya había terminado de arreglarme el cabello. Y ya llegó el cumpleañero a la casa. Ya llegó mi marido a la casa. Ahí está, lo ven por aquí, por el espejo. Mi marido que está de cumpleaños. Felicitarme, los queremos muchísimo, mi gente hermosa. Sí, yo le dije que muchas gracias por felicitar a Wilman, que cumple años. Sí. El día de hoy. Sí, ya me puse un chisma viejo. No, está más lindo. ¿Estoy más lindo? Sí. Ay, sí, entonces. Y Wilman nos trajo pizza. Miren, ay. Wilman nos trajo una pizza. Voy a enseñarte. Miren qué rica. Wilman trajo una pizza para compartir aquí con los niños y comer nuestra pizza. Y sí, ahora vamos a comernos la. Esta es de jamón, un pedazo de pepperoni, jamón y queso. Ensayando y yo te sí, estaba grabando. More. Explícalo. Explícalo.
¿Qué? ¿Qué te está Ah, tocando? yo estoy ensayando y Miren qué no pasa. A esperaba que. Wilman quiere aprender a tocar melodía en la guitarra. Él a veces se pone a practicar así. Sí. Entonces él quiere aprenderse ese tonito de esa melodía navideña. ¿Verdad, Wilma? Navideña. Sí, le estoy ensayando porque quiero hacer un video y quiero hacerlo como una introducción, o sea, empezar con eso y después seguir hablando. Ajá, entonces él tiene rato ahí ensayando ya. Sí, tengo rato practicándolo y me está saliendo. Ajá. Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, ya hoy es día sábado, ayer no pude terminar de grabar, así que dije, bueno, vamos a continuar grabando día sábado para así grabar mi rutina de limpieza de los sábados, que siempre me gusta limpiar la casa un poquito más a profundidad los sábados. Y si me ven la cara así, es que tengo una mascarilla puesta, que esta es la que me mandó mi amiga Emi. En mi castillo, miren, es esta. Esa mascarilla. Esta mascarilla que yo, sinceramente, la estoy usando por primera vez. Chelsea sí la ha usado ya varias veces y le deja la piel bien linda, bien bonita. Le deja la piel a Chelsea. Pero yo me la estoy poniendo hoy, no me la había puesto. Hay que durar con ella 15 minutos. Me la puse ahora mismo. Y esta es esta mascarilla color oro. Miren el frasquito, se lo voy a enseñar. Miren el frasquito, es este. Y trae esta cucharita para aplicársela. También está esta, que es la mascarilla negra. Esta no la he usado. Chelsea sí la ha usado. A Chelsea le gusta mucho cuidarse la piel, cuidarse el rostro. Ella le encanta eso de ponerse mascarilla, de cuidarse mucho el rostro. Ve muchos videos de cómo cuidarse la piel y eso. A ella le encanta eso. Ella sí la ha usado y la cara le queda muy bonita. Yo ahora que me la vengo a poner, voy a durar 15 minutos con ella y yo lo que estoy usando es esta cremita hidratante. Esta es la bio hidratante para piel suave y fresca. La humectante de Pond's. Esa me gusta usarla antes de, después que me lavo bien mi cara y todo en el día, me unto mi cremita. Y bueno, amigas, sí, ya hoy es día sabadito. Ayer no salimos, ustedes pueden creer, no salimos para ningún lado. El día estaba un poco lluvioso y nada, no teníamos como mucho ánimo de salir, así que nos quedamos aquí en la casa, no salimos para ningún lado. Y sí, ahora voy a durar 15 minutos con esta mascarilla y mientras tanto me voy a ir a fregar la loza. Bueno, mientras tanto voy a ir fregando con la mascarilla puesta. Miren las ojeras mías, Dios mío. Para que así yo voy ganando tiempo. Entonces, fregando aquí las losas que me amanecieron. Y así ya duro mis 15 minutos con la mascarilla. Y luego me enjuago bien y termino de hacer mis cosas. Y ahí hoy tenemos una actividad en el ministerio. Hoy es la fiesta navideña del ministerio. Y hoy vamos a tener una cena navideña allá en el ministerio. Hoy va a ser en la noche. A nosotros, bueno, a cada quien le toca llevar algo para la cena. A nosotros nos tocó llevar dos pollos horneados. Entre todos vamos a llevar lo que es la cena. A otras personas le tocó el arroz, el pastelón, todo lo que es para la cena, las ensaladas y así. A nosotros nos tocó a Wilman y a mí dos pollos horneados llevar. Y voy a grabarle un poquito para allá también. Así es que sí, le voy a grabar un poquito para allá para que vean qué bonita se da esa actividad, una actividad sana. Todos los años hacemos esa actividad allá en el ministerio, esa cena navideña y la pasamos muy bonito, todo en familia, todo en familia. Y también hoy es la fiesta del trabajo de Wilman, así que tocó hoy también, pero como la fiesta del trabajo de Wilma la hacen temprano, como a las 3 de la tarde. Él va a ir un ratito allá a la fiesta de su trabajo para luego venir entonces temprano y nosotros irnos todo en familia para la fiesta del ministerio. Eso es lo que vamos a hacer. Así que bueno, amigas, aquí
Me voy a poner a fregar, me voy a poner a limpiar para editarle este video y subírselo y así poder seguir grabando todo lo de la noche, lo de la fiesta y todo eso. Bueno, ya fui al baño, me retiré la mascarilla, sí, ya me siento la piel bien suavecita, ando con un tubi, chicas, porque como les dije, quiero tener mi cabello bonito para la noche, me tengo que pintar mis uñas, miren esto, después que termine de hacer todos los oficios de la casa en la tarde, me voy a pintar mis uñas de rojo, y sí, ahora voy a tener... Ahora voy a ya continuar con la limpieza del hogar para terminar temprano porque quiero tener la tarde así para pintarme mis uñas y todas esas cosas. Y sí, ahora vamos a continuar aquí en el hogar quitando reguero. Amiga, bueno, ya terminé de fregar, pero ahora le voy a pasar esta lija a mi fregadero. Yo cada cierto tiempo le paso esta lija a mi fregadero. Hay un video aquí donde yo les muestro cómo lo hago. Ese videito voy a ver si se lo dejo por ahí, voy a ver si se me acuerdo. Pero ustedes lo pueden buscar ahí cómo limpio mi fregadero.
aquí en mi canal. Y cada cierto tiempo yo le paso esta lija de agua. Esta es la lija más fina que hay. Miren, le voy a enseñar bien para que vean. Es esta. Miren. Esta es una lija suave. Y cada cierto tiempo yo se la paso a mi fregadero y esto le da brillo. Pone el fregadero súper lindo, lo deja así como nuevo. Ustedes si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Algunas me han dicho que lo han hecho y su fregadero les queda precioso como nuevo. Al principio puede ser que se les raye un poquito, pero ya a través de que le van pasando la lija, pues esas rayitas se le van quitando. Pero bueno, yo siempre hago esto. Hace ya un tiempo que no lo hago. Miren cómo está el fregadero. Hace ya, sinceramente, unos meses que no le paso la lija. Me he descuidado. Pero bueno, miren cómo está el fregadero ahora mismo. Y ya ahorita cuando termine de pasarle la lija, le voy a enseñar para que ustedes vean la diferencia. Le voy a tomar una fotito ahí para que vean y luego le voy a tomar una foto cuando esté lijadito. Ya terminé de limpiar el fregadero y como pueden ver queda muy bonito el fregadero, queda bien brillante, queda súper bonito, así como nuevo, miren, bien bonito queda. Así es que las que quieran hacerlo en su casa, pues lo pueden hacer con esa lijita de agua que le enseñé y su fregadero le va a quedar así bien limpiecito, miren. Ya por fin terminé de limpiar la cocina. Ya fregué todo, ya limpié mi fregadero, limpié la estufa. Ya está la cocina decente. Pero ahora me voy a poner a limpiar todo el piso y a sacudir el polvo de todas partes. A lavar el baño. Bueno, una limpieza profunda en todos lados. Pero ya, ya la cocina está limpia. Ahora sí estoy más tranquila. Ahora vamos a continuar limpiando aquí la casa.